Pero, ¿cuántas vidas podríamos llegar a tener? ¿Cuál sería un número suficientemente grande? Mejor. Mejor tomamos el avión y nos vamos al museo a averiguarlo. Un día como hoy, 28 de octubre, pero del año 1703, muere en Oxford el matemático John Wallis. Y hoy nos vestimos de gala para hablar de una de sus más grandes contribuciones. Contribuciones que tienen que ver con los números, pero cualquier número, en realidad números bastante grandes. Cuando somos pequeños y aprendemos a contar, cada vez nos vamos encontrando con nuevas barreras. Primero está el número 10, luego está el número 100 y finalmente una gran barrera que superar, el número 1000. A propósito del número 1000, el otro día fui a buscar a mi sobrina que tiene 7 años a un cumpleaños. Venía muy feliz y yo le pregunté por qué estaba tan feliz y me dijo, oh, es que estaba lleno, lleno de niños. Y yo le pregunté, ¿cuántos niños había? Como 1000, me dijo. A mí igual me llamó la atención porque el cumpleaños era en un departamento, así que me asomé a mirar. ¿Cuántos niños había? Habían 7. No se puede confiar en alguien así, ¿cierto? En realidad, no era algo de confianza. Es que cuando uno se pone a contar, los números se pueden volver cada vez más grandes y llega un punto en que resulta imposible poder manipularlos. El concepto de infinito, que quiere decir sin límites, Wallis lo describió en un signo. Pero ahora que nombramos al infinito, ¿cómo podríamos acercarnos a él? Deberíamos ponernos a contar, porque los números se hicieron para eso, para poder contar. Por ejemplo, contar perritos. Pero si quisiéramos contar algo más numeroso, a ver, démosle un intento. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podríamos seguir contando de esta forma hasta llegar al millón. ¿Es el millón un número grande? Podría ser. Ojo que en la cabeza de una cucaracha hay cerca de 1 millón de neuronas. Ahora podríamos seguir contando hasta el 1000 millones, pero nos demoraríamos cerca de 30 años en llegar hasta ese número. ¿Es el 1000 millones un número grande? Puede ser. De hecho, en el planeta Tierra viven más de 7000 millones de personas. ¿Es ese número suficiente para acercarnos al infinito? ¿Conoces tú un número más grande? Hablemos de un número grande. Vamos a hablar de un número que fue postulado por un niño de 9 años en el año 1938. Así que nos vamos a poner serios. Vamos a hablar del número llamado Google. El número Google, para que podamos tratar de imaginarlo, corresponde a un 1 con 100 ceros. ¿Te lo puedes imaginar? Veamos. Pero en vez de rellenar tanto rato esta pizarra con números cero, podríamos ocupar la otra notación que se ocupa para escribir números muy grandes. El número Google, escrito de esta forma, lo podemos anotar también así, como un número 10 elevado a una potencia de 100. Es lo mismo que un 1 con 100 ceros. Ahora, ¿qué tan grande es este número? Es tan grande que el número es mayor incluso que la cantidad de átomos que hay en el planeta Tierra. ¿Pero es el Google el número más grande que existe? En realidad no, podemos seguir agrandándolo. Si este número lo volvemos a elevar por 10, ahora se llama Google Plex. Y si este número quisiéramos extenderlo en una hoja, no nos alcanzarían las hojas que hay en la Tierra. Incluso si quisiéramos llenar todos los ceros de este número, tampoco nos alcanzaría la longitud del universo conocido. Aunque el Googleplex era tan grande, sigue siendo un número finito, es decir, tiene un fin. No así el símbolo postulado por Wallis. No me quedó tan bien, pero es como un 8 invertido. Este símbolo tiene mucho misticismo detrás, pero lo más aceptado es que es muy parecido al símbolo que ocupaban los romanos en la antigüedad para denominar la cantidad muchos. Sí, porque no era una cantidad infinita, ni era un Googleplex, sino que era muchos. Y esto se anotaba de esta forma.
Podríamos seguir hablando del infinito, pero este video no puede ser infinito. Lo que sí puede ser infinito es el spoiler que te voy a hacer, que tiene que ver con lo que hay a mis espaldas. Porque finalmente, ¿quién te dijo que la matemática es aburrida? ¡Nos vemos!